Hallelujah. Everybody give Jesus a hand clap of praise. Hallelujah. It's a great joy to be with you on this day of celebration. I so appreciate Apostle Cabrera inviting us to come. Agradezco al apóstol Cabrera invitarnos a venir con ustedes hoy. Especially on a day like this. Especialmente en un día como este. Good food. Buena comida. Good fellowship. Buen convivio. Good atmosphere. Buena atmósfera. And now the good word of God. Y ahora la buena palabra de Dios. Hallelujah. I believe that the Lord has something special for you. Yo creo que el Señor tiene algo especial para usted hoy. Something that he's wanting to bring alive in you. Algo que él quiere revivir en usted. Something that is relevant for this generation. Algo que es necesario para esta generación. Today, God is searching for individuals. Hoy el Señor está buscando individuos. That are willing to say, Lord, here I am. Que están dispuestos a decir, Señor, aquí estoy. Flow through me. Fluye dentro de mí. Here I am. Aquí estoy. Use me. Úsame. To impact the world. Para impactar el mundo. You never know. Usted nunca sabe. Who God may use you to touch. ¿Quién el Señor usará para que usted, para que el Señor toque? You will never know. Usted nunca sabrá. The fullness of your potential. Su potencial completo. Or the power of your anointing. O el poder de su unción. Until you begin to minister to other people. Hasta que usted empiece a ministrar a otros. When you begin to touch other people. Cuando usted empieza a tocar la vida de otros. You will find your life growing in God. Usted encontrará que su vida crecerá en el Señor. And you will see for yourself. Y usted verá por sí mismo. The open demonstration. La demostración abierta. Of the Holy Spirit and power. Del Espíritu Santo y poder. Amen. Amen. I want to read a passage of scripture out of the book of Genesis, chapter 1. Quisiera leer en la palabra en Génesis, capítulo 1. And I'm beginning with verse number 1. Y empiezo en el verso 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. And the earth was without form and void. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And darkness was upon the face of the deep. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. I want you to notice three things about verse number 2. Quiero que usted note tres cosas sobre el verso número 2. The earth was without form. La tierra estaba desordenada y vacía. Darkness was on the face of the deep. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And the Spirit of God moved. Y el Espíritu de Dios se movía. My prayer. Mi oración is that today God will move by His Spirit in your life. Es que hoy el Espíritu Santo se mueva en la vida de cada uno de nosotros. Let's pray together. Vamos a orar. Father, we thank you. Dios, te damos gracias. For the anointing of the Holy Spirit. Por la unción del Espíritu Santo. That enables us to communicate the mind of God. Que nos ayuda a comunicarnos con a tener la mente de Dios. We believe for these next few moments. Creemos en estos momentos. You will transform us. Que tú nos transformarás. Into your mouthpiece. Y nos convertirás en tu boca. Into your voice. Y tu voz. For such a time as this. Para un tiempo como este. We thank you in advance. Te damos gracias. For what you will do. Por lo que vas a hacer. In confirming your word. En confirmar tu palabra. With signs, wonders, and miracles. Con signos y milagros. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. It's always been interesting to me.
Siempre ha sido interesante para mí. As I began reading the book of Genesis. Cuando yo empecé a leer el libro de Génesis. These two verses. Estos dos versos. They tell us in the beginning God. En el principio Dios. He created. Él creó. It was not an accident. No fue un accidente. It was not something that simply happened in the cosmos. No fue algo que pasó en el cosmos. This was the divine working of the Creator. Fue el trabajo divino del Creador. He created the heavens and the earth. Él creó los cielos y la tierra. So where you live today? Donde usted vive hoy? On this planet we call Earth. En este planeta llamado Tierra. Is the created order of the Almighty. Es el orden creado del Todopoderoso. Amen. But when God started this creative work. Pero cuando Dios empezó esta creación. The scripture says that the earth was without form. La escritura dice que la tierra estaba sin forma. It had no shape. No tenía figura. It had no structure. No tenía estructura. There was no order. No había orden. There was chaos. Había caos. There was darkness. Había oscuridad. The darkness was not just in the realm of natural things. La oscuridad no solo estaba en lo natural. In the realm of spiritual things. Sino en lo espiritual también. There was no illumination. No había iluminación. There was no understanding. No había entendimiento. Because everything was out of order. Porque todo estaba fuera de orden. But God spoke. Pero Dios habló. And when God spoke, things changed. Y cuando Dios habló, las cosas cambiaron. He brought order out of chaos. Él trajo orden al caos. He brought light out of darkness. Él trajo luz a las tinieblas. He brought life from nothing. Él trajo vida a nada. And if he did it in the beginning. Y si él lo hizo en el principio. He can do it right now. Él lo puede hacer otra vez ahora. Now it's very, very important. Ahora es muy importante. That you see the process. Que veamos el proceso. First of all. Primeramente. The earth was without form. La tierra estaba sin desordenada y vacía, sin forma. It had no order. No tenía orden. No structure. No estructura. No form. No forma. It was void. Estaba vacía. It was empty. It was empty. Vacía, estaba vacía. There was nothing. No había nada. Nothing. Nada. And darkness. Y oscuridad. But watch. Pero miren, the Bible said the Spirit of God moved. Pero la palabra dice que el Espíritu de Dios se movió. I'm convinced that in order for God's word to have impact, there first must be a moving of His Spirit. Yo estoy convencido que antes de que la palabra tenga impacto, primeramente tiene que haber movimiento. Too many people are satisfied just coming to a church building. Mucha gente están satisfechos con solo venir a la iglesia, al edificio. They are satisfied going through the motions of what we call church. Están satisfechos con lo que llamamos la moción de ir a la iglesia. But the Spirit never moves. Pero el Espíritu nunca se mueve. And so the Word of God does not perform as promised. So, la palabra de Dios no se mueve como se ha prometido. The word of God will not work as intended. La palabra de Dios no se puede mover como está intentado. For me, o para usted o para mí. Unless the Spirit of God moves. Al menos de que el Espíritu Santo se mueva. Once the Spirit of God moved in Genesis. Cuando el Espíritu Santo se movió en Génesis. Then God spoke. Entonces Dios habló. And the miraculous manifested. Y lo milagroso se manifestó. The earth came alive. La tierra se despertó. Light came on. La luz se prendió. All by his words. Todo por la palabra de Dios. But he never spoke. Pero él nunca habló. Until the Spirit moved. Hasta que el Espíritu Santo se movió. Are you still here?
Amén. Gloria a Dios. My prayer today. Mi oración hoy es. Is that we will understand the depth of what is being said here. Es que entendamos la magnitud y lo profundo de esta palabra. The Spirit of God moved. Que el Espíritu Santo se movió. The Spirit of God hovered. Que el Espíritu Santo vino sobre. The Spirit of God settled down. Que el Espíritu Santo se metió. On disorder. En desorden. On chaos. En caos. On nothing. En nada. And created everything. Y creó todo. Can I tell you? Le puedo decir. He's still doing it today. Él todavía lo hace hoy. The Spirit of God. El Espíritu de Dios. Can come into the darkness. Puede venir a la oscuridad. Can come into the chaos. Que puede venir a la, al can caos. Come into disorder. Puede venir a desorden. And create a perfect environment. Crear un atmósfera perfecto. I'm talking to someone right now. Estoy hablando con alguien that hoy. Is on the verge. Que está a punto. Of a divine change. De un cambio divino. Because the Spirit is moving. Porque el Espíritu Santo se está moviendo. It's not because of a certain individual. No es por un cierto individuo. It's because of the great God of heaven and earth. Es por el Dios de los cielos y la tierra. His Spirit is moving. Su Espíritu se está moviendo. And as I speak His word. Y mientras yo hablo su palabra. His word will manifest. Su palabra se manifestará. You will be healed. Será sanado. You will be delivered. Será libertado. You will be set free. Será libertado. You will retain your joy. Recuperará su gozo. You will get your praise back. Y recibirá su alabanza. Anything lost. Todo lo que se ha perdido. Anything the devil has stolen. Todo lo que el diablo ha querido robado. You will recover. Usted recuperará. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. God will bring order. Dios traerá orden. God will bring illumination. Dios traerá iluminación. God will bring understanding. Dios traerá entendimiento. Never allow the enemy to lie to you. Nunca permita que el enemigo le mienta. Because the enemy is a master deceiver. Porque el enemigo es engañador. He will do everything he can to convince you your best days are over. Él hará todo lo posible por convencerlo que sus mejores días están detrás de usted. You have nothing to look forward to. Que usted no tiene nada que ver adelante. Just try to hold on. Solo trate de agarrarse. And hope for heaven one day. Y esperar en el en el cielo un día. But I hear the Lord say. Pero yo escucho la palabra diciendo. I want to bless you now. Yo quiero bendecirlo hoy. I want to bless you here. Yo quiero bendecirlo aquí. I still have great things for your life. Yo todavía tengo grandes cosas para your su vida. Your best days are not over. Sus mejores días no están. Your best days have just begun. Sus mejores días apenas van empezando. And it's within your reach right now. Está en sus manos. There are only three times. Solo hay tres veces. In all of the scripture. En toda la escritura. Where the Spirit of God hovered. Donde el Espíritu Santo cayó. Or moved in such a fashion. O se movió de tal manera. One is in Genesis. Una es en Génesis. The other is in the Gospels. La otra es en los evangelios. The third is in the book of Acts. Y el tercero es en el libro de Hechos. The Spirit of God hovered. El Espíritu de Dios in the bajó. Book of Genesis. Y en Génesis. And God calls the invisible to become visible. Y Dios lo llama al invisible que se haga visible. The earth was birthed. El los cielos y la tierra fueron the creados. Earth was created. Los cielos y la tierra fueron creados. And man was made in the image of God. Y Dios fue hecho en la imagen de Dios. All because the Spirit of God hovered. El hombre fue hecho en la imagen de Dios. He brooded over all the earth. Porque el Espíritu descansó en él. And now it lives. Y ahora vive. In the book of, in the Gospels. En los evangelios. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateos, Lucas. We see the story. Marcos y Juan. We see the story.
Vemos las historias of a virgin girl named Mary, de una virgen llamada María, who is visited by an angel, que la visitó un ángel. And the angel says to Mary, y el ángel le dice a María, you are blessed and highly favored, estás bendecido y muy, muy favorecido. And you are going to give birth, y usted dará luz, to Messiah, al Mesías. You are going to give birth, dará a nacimiento, to the Son of God, el Hijo de Dios. She did not understand. Ella no lo entendía. She said, how can this be? Y ella dijo, ¿cómo puede ser? I've never known a man. Yo nunca he conocido un hombre. But the angel said, pero el ángel dijo, the Holy Ghost, el Espíritu Santo, the Spirit of God, el Espíritu de Dios, will come upon you, vendrá sobre ti, overshadow you, llegará sobre ti, hover over your life, te arropará, and you te will cubrirá, give birth, y tú darás a luz, supernaturally, supernaturalmente, every time the Spirit hovers, cada vez que el Espíritu Santo cubre, something is going to be birthed, algo va a nacer. I want to say that again. Every time the Spirit hovers, lo repetiré. Cada vez que el Espíritu Santo cubre, is going to be birthed. Algo va a nacer. In the beginning, en el principio, the earth, los cielos y la tierra, the solar system, el sistema solar, the galaxies, las galaxias, the stars, las estrellas, everything you think and know, todo lo que usted piensa, God y set sabe. It in motion, Dios lo puso en motion, by the moving of His Spirit. Por el movimiento de su Espíritu Santo. And in Mary's life, y en la vida de María, a teenage girl, una muchacha, there joven, is the birthing of a promise. Hubo un nacimiento de una promesa. She gives birth to what God said would come. Ella da a luz a lo que Dios dijo que vendría. A seed, una semilla, that would destroy the devil, que destruiría al enemigo. A seed that would bruise the head of Satan. Una semilla que derrotaría la cabeza de Satanás. They had been waiting for thousands of years. Ellos habían esperado miles de años. Everybody had hoped to see the reality. Todos habían esperado ver la realidad. When suddenly, cuando de repente, on a day just like any other day, en un día como este, an angel shows up, un ángel viene, and says, I got a message from God. Y dice, yo tengo un mensaje the de message Dios. Is the Spirit is moving. El mensaje es que el Espíritu and Santo you're going to give birth to a miracle. Y tú darás a luz a un milagro. I've come to tell someone here today, yo he venido a decirle a alguien aquí the Holy hoy, Spirit is moving. El Espíritu Santo se está moviendo. And you're about to give birth to a miracle. Usted dará a luz a un milagro. A miracle you will hold in your hands. Un milagro que usted guardará en sus a manos. A miracle you will celebrate over. Un milagro que usted celebrará. A miracle only God can produce. Un milagro que solo Dios puede producir. For Mary, para María, it was in her physical womb. Era, fue en su vientre físico. For you, it will be in the womb of faith. Para usted será en el vientre de fe. In your spirit, en su espíritu, you will become pregnant. Usted en su espíritu se embarazará. And you will give birth, y dará a luz, to an uncommon miracle. A un milagro en común, the Spirit moved. El Espíritu Santo se and movió. God spoke. Y Dios habló. And God said. Y Dios dijo. And what He said happened. Y lo que Él dijo pasó. It happened in the beginning. Pasó en el principio. It happened with Mary. Pasó con María. And it also happened in the upper room. Y pasó también en el cuarto, en el aposento alto. The earth was born. La tierra fue nacida. A son was born. Un hijo nació. And the church was born. Y la iglesia nació. When the Spirit of God hovered. Y el Espíritu Santo arropó. In the book of Acts chapter 2. En el libro de Hechos capítulo 2. It was to birth something that had never existed. Fue para dar a luz a algo que nunca había existido. A living organism. Un organismo viviente called the Church of the Living God, llamada la Iglesia del Dios Vivo. We are not just an organization.
No solo somos una organización. We are not just a group of people that gather together. No solo somos un grupo de personas que se reúnen. We are not functioning and operating simply out of natural response. No funcionamos y operamos de una manera natural. But what we are doing. Pero lo que estamos haciendo. And who we are. Y quién somos. Is a result. Es un resultado of the Spirit moving. Del Espíritu Santo moviendo. The way he moved on the face of the deep. Como él se movió en la faz de la tierra. The way he moved in the womb of Mary. Como él se movió en el vientre de he María. Moved in an upper room. Él se movió en el aposento alto. And took 120 fearful believers. Y tomó 120 creyentes. And turned them into dynamite. Y los convirtió en dinamita. A group that was intimidated. Un grupo que estuvo intimidado. Were filled with boldness. Fueron llenos de they were filled coraje. They were filled with courage. Fueron llenos de coraje. And they began to speak. Y empezaron a hablar. As the Spirit gave them words. Según el Espíritu Santo les dio palabra. I believe. Yo creo. On that day. Que en ese día, there was a liberating, que hubo una liberación, a freedom, una libertad, that came not only to the church, que no vino solo a la iglesia, but to all of humanity, pero para toda la humanidad. If they would simply believe, si ellos siempre creen, what God had done through Jesus, que Dios había hecho a través de Jesús, by dying on the cross, por en morir en la cruz, being raised from the dead, y resucitado de la muerte, back into heaven, ascendiendo a los cielos, and praying, y oró, praying to the Father, y oró al Padre, to send another comforter, para mandar al Consolador, a divine helper, un ayudador divino, and the Father answered the prayer, y el Dios Todopoderoso contestó la oración. He sent the Holy Ghost. Mandó al Espíritu Santo. To hover. Para arropar. To brood. Para cubrir. To give birth. Ahí, para dieran a luz. To the church. A la iglesia. And the church was born. Y la iglesia nació. And the church is still alive. Y la iglesia todavía vive. I said it earlier. Lo dije anteriormente. I'll say it again. Y lo diré otra vez. We are not just a group that gathers on Sunday. No solo somos un grupo que nos juntamos los domingos. We are not just a group that gathers for Bible study. No somos un grupo que nos reunimos como iglesia. We are not just a group that gathers for special occasions. O en ocasiones especiales. We are an organism. Somos un organismo. Living. Yeah. Viviente. Yeah. Divine. Divino. Yeah. Heavenly inspired. Celestial, inspirado por God Dios. God breathed. Dios sopló. Do you understand? Yeah. ¿Entendemos? Amen. That because you're born again. Que porque usted nació otra vez. Because you're full of faith. Porque usted está lleno de fe. Because you're full of the Holy Ghost. Porque usted está lleno del Espíritu Santo. Anything is possible. Cualquier cosa es posible. Amen. I said anything is possible. Todo Amen. Es posible. I don't care what the doctor said. No me importa lo que diga el doctor. You will live and not die. Usted vivirá y no morirá. I said you will live and not die. Usted vivirá y no morirá. You will not die before your time. Usted no morirá antes de su tiempo. Cancer will perish. El cáncer se irá. You will live. Usted vivirá. Diabetes will perish. El diabetes se irá. You will live. Y usted vivirá. High blood pressure will perish. La alta presión se irá. You will live. Y usted vivirá. Blood disease will perish. Toda enfermedad de la sangre. But you will live. Pero usted vivirá. Your infertility. Su infertilidad. Is over. Está fuera. Your barrenness. Su esterilidad. Has ended. Se ha ido. The doctor says. El doctor ha dicho. You cannot have fruit of the womb. Que usted no puede tener fruto de su You cannot give birth to children. Que usted no puede tener hijos. But I prophesy today. Pero yo profetizo sobre usted hoy. God is bringing your womb alive. Dios está reviviendo su vientre. And you will give birth. Y usted dará a luz
otra vez. In the natural. En el natural. And in the spirit. Y en lo espiritual. It's your time. Eres su tiempo. If you believe it, shout amen. Si usted cree, gloria a Dios, adore a Dios. Si lo cree, alabe al Señor. Amén. Gloria a Dios. The Spirit of God spoke to me. El Espíritu de Dios me habló. As I was praying about today. Mientras yo oraba. An apostle, I believe if I've ever heard from heaven, I heard from heaven. Y apóstol, yo creo que si algún día he escuchado del cielo, escuché del cielo. He said the same way that I moved. Y me dijo la misma manera que yo me moví. In Genesis chapter 1. En Génesis capítulo 1. The same way that I moved. La misma manera que yo me moví. In the womb of the Virgin Mary. En el vientre de María. The same way I moved. En la misma manera que me moví. In the upper room. En el aposento alto. In the book of Acts chapter 2. En el libro de Hechos 2. I am moving today. Yo me moveré hoy, me estoy moviendo I'm hoy. Moving in this place. Yo me estoy moviendo en I'm este moving lugar. On this property. Yo me estoy moviendo en este and lugar. From this place. Y en este lugar. I will bring. Yo traeré. I will birth. Yo haré daré a luz. The significant. De los significados. The supernatural. El supernatural. I will do it. Yo. By my spirit. Por yes. Mi espíritu. Says the Lord of hosts. Dice yes. El Señor. Amen. Now, all over this nation. En esta nación. People are celebrating the 4th of July. La gente está celebrando el 4 de julio. Most of them celebrate it in ignorance. Muchos de ellos celebran en ignorancia. They don't know how this country really started. Ellos no saben cómo este país empezó. They have believed. Ellos han creído. What the systems of the world have taught them. Lo que los sistemas del mundo le han enseñado. But the reason America exists. Pero la razón por la cual América de Estados Unidos de América existe. Is because at some point in history. Es porque algún punto en historia. The Spirit of God hovered. El Espíritu de Dios the Spirit movió. Of God moved el Espíritu de Dios se movió. And said, I'm going to bring a nation together. Y dijo, voy a traer a una nación junta. It will be different from any other nation. Va a ser diferente que cualquier otra because nación. This will be a nation of nations. Porque esta será una nación de naciones. This will be a nation esta será una nación that is alive que está viva functioning funcionando and free y libre and many nations y muchas naciones will make up the one nation harán esa sola nación understand entendamos it doesn't matter where your roots come from no importa de dónde vienen sus raíces it doesn't matter where your family comes from no importa de dónde viene su familia we are one blood somos una sangre. I said we are one blood. Somos una sola sangre. And it's because of Jesus. Y es por Jesús. The world system will tell you. El sistema del mundo nos dice. That America came by one means or another. Que América vino de una manera u otra. And even in their telling of history. Y aún en su historia. They can't agree on how it really happened. Ellos no pueden estar de acuerdo en cómo realmente pasó. Why? ¿Por qué? Because they don't know. Porque no saben. Amen. But we know. Pero nosotros sabemos. We know how this country came here. Pero nosotros sabemos cómo este país llegó aquí. And we know why we are here. Y nosotros sabemos por qué estamos aquí. We are here from our past nations. Hemos venido aquí de nuestras naciones to pasadas. Make up this great nation. Para hacer esta gran nación. One nation. Una nación. Under God. Bajo Dios. Indivisible. Indivisible. With liberty. Con libertad. I said with liberty. Con libertad. For everybody. Para todos. That desires it. Quien lo desea. But see, God wasn't happy. Pero Dios no estuvo contento. With America just being a place of liberty. Con América siendo simplemente un lugar de libertad. From a political mindset. De un lugar político. He said no.
Él dijo no. This country. No, este país. This nation will begin. Este país empezó. From individuals. De individuos. That are seeking God. Que están buscando a Dios. That want to know God. Que quieren conocer a Dios. They're tired of religion. Están cansados de la religión. They're tired of God being limited. Están cansados de que Dios esté limitado. And they're willing to risk everything. Y están dispuestos a arriesgarlo todo. Just to find out. Solo para darse cuenta. If God is who He really says He is. Si Dios realmente es quien Él dice quién es. And God proved Himself. Y Dios se mostró. I said God proved Himself. Y Dios se mostró. Yes, America has its problems. América tiene sus problemas. America has its flaws. América tiene sus America defectos. Is not perfect. América no es perfecto. But it is an amazing place. Pero es un lugar increíble. There is no other place like it on the earth. No hay ningún otro lugar como él en la Why? Tierra. ¿Por qué? Because it was God's idea. Porque fue la idea de Dios. Not man's idea. No fue la idea de los. You were God's idea. Usted fue la idea you de Dios. You were not man's idea. Usted no fue la idea de the Dios. The church de, is de God's hombre. Idea. La iglesia fue la idea de Dios. It's not man's idea. No es la idea del hombre. And we need to rise. Y nosotros nos necesitamos levantar. And shine. Y lumbrar. In this generation. En esta generación. Let the Spirit of God move. Dejar que el Espíritu Santo se mueva. Don't hold him back. No lo detengan. In your life. No lo detengamos in en your nuestra family. Vida. En nuestra familia. In your ministry. En su ministerio. Don't hold him back. No lo detenga. Let the Spirit of God move. Deje que el Espíritu Santo se mueva. And find out for yourself. Y descubra por sí mismo. What he did in Genesis 1. Lo que él hizo en Génesis 1. What he did in Luke 2. Lo que él hizo en Lucas 2. What he did in Acts 2. Lo que él hizo en Hechos 2. What he did in bringing this nation about. Lo que él hizo para traer a esta nación. He will do in your life. Él lo puede hacer en su vida. As a matter of fact. Por lo tanto. For those that have ears to hear. Todo aquel que tenga oídos para oír. He's doing it right now. Él lo está haciendo ahorita mismo. I said he's doing it right now. Lo está haciendo ahorita mismo. I want you to look at somebody close to you. Yo quiero que usted vea a alguien de And tell them. Y dígale, you will not leave here like you came. Usted no se irá de este lugar como vino. Something is being birthed in the womb of your spirit. Algo está naciendo en la vientre, en el vientre de su Something espíritu. Is coming alive inside of you. Algo está reviviendo en, adentro de usted. You will never look back on yesterday. Usted no verá atrás ayer. With discouragement. Con desánimo. Or depression. O depresión. Because you know that today. Porque usted sabe is a new day. Es un nuevo día. And Jesus is Lord. En el nombre de Jesús, en el he's nombre doing de Jesús. Something in you. Él está haciendo algo en usted. And he's doing something through you. Y él está haciendo alguien a través de usted. Just turn around and touch somebody and tell them I'll never be the same. Mire a la persona alrededor de usted y dígale nunca seré igual. Tell them I'll never be the same. No seré igual. I'll never be the same. Nunca seré never, igual. Never, never. Nunca, nunca. Hallelujah. Hallelujah. I want you to stand with me. Quiero que se pongan de pie. I'm convinced. Yo estoy convencido that on this special day, que en este día especial, not just celebrating the birthday of America, no simplemente celebrando el cumpleaños de Estados Unidos de América, but celebrating the birth of a miracle in your life, pero celebrando el nacimiento de un milagro, you will never be the same again. Usted jamás será el mismo otra vez. You will remember this day. Usted se acordará este día. Because there are things in your life, porque hay cosas en su vida, that have challenged you, que lo han, that will never challenge you again. Que nunca jamás lo restará. You are coming out. Usted saldrá. I said you're coming out. Usted saldrá. You're breaking free. Usted será libre. Tell somebody.
Tell somebody, dígale a alguien, I'm breaking free. Me estoy liberando. Come on, do it the way I do it. Soy libre. I'm breaking free. Estoy libre. Come on, it's prophetic. Es profético. Do it like I do it. Hágalo como yo lo hago. I'm breaking free. Come on, do it again. I'm breaking free. Me estoy liberando. Right now. Ahora mismo. Form is coming. La forma viene. Order is coming. Viene el orden. Life is coming. Viene vida. Light is coming. Viene luz. The Spirit is moving. El Espíritu Santo se está moviendo. I will never be the same. Nunca seré igual. Come on, lift your hands. Levante sus manos. Begin to worship God. Y adore a Dios. Begin to glorify His name. Y glorifique el nombre Begin de Dios. To receive from Him now. Reciba de Él hoy. Cuando musila manakato boho sere mekita. Hallelujah. 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 Come on, lift your hands. Lift your voice. Lift your voice. Hallelujah. Glory a Dios. Glory a Dios. Glory a Señor. Hallelujah. Hallelujah. Alabe a Dios, hermano. Levante sus manos y alabe a Dios. Adoramos a Dios en este momento. Aleluya, muévete, Espíritu Santo, muévete. Aleluya, gracias. I know. Yo sé. That this is maybe a little bit unusual. Yo sé que tal vez esto es un poco. But we serve an unusual God. Pero servimos a un Dios. I said we serve an unusual God. Diferente. Que no es como lo usual. And if you're determined. Y si usted está determinado, for the Spirit of God to move in your life, que el Espíritu Santo se mueva en su vida, in your present, en su presente, and in your future, en su futuro, if you're determined to break free, si usted está determinado a in every area, en toda área, in your spirit, en su espíritu, your mind, en su mente, your emotions, en su emoción, your physical body, en su cuerpo físico, your finances, en sus finanzas, your family, en su familia, your future, en su futuro. I will break free. Yo me quebraré libre. If that's your determination, si usted lo ha determinado, wherever you are right now, donde quiera que usted ahorita, I want you to make your way toward this platform. Yo quiero que usted venga a esta plataforma. Come individually. Venga individualmente. Come as a family. Venga como familia. Come as you are. Venga como es. If today, si hoy, you say, I'm determined. Usted dice, yo estoy determinado. I will break free. A quebrar libre. And I will stay free. Y yo me quedaré libre. No limitations. No hay limitación. No disorder. No hay desorden. No barriers. No hay barreras. I'm breaking free. Yo quebraré libre. I will be blessed. Estoy liberado. I will be blessed. Yo seré bendecido. I will be healed. Yo seré sanado. I will have a promise. Yo tendré la promesa. A future that's blessed. Un futuro que es bendecido. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Come on, from wherever you are. Vengan de donde están. Everybody here. Todos que están aquí. This is for you. Esto es para usted. Everybody. Todos vengan. If you're thirsty, come. Si están sedientos, vengan. If you want more of God, come. Si quieren más de Dios, vengan. If you need healing, come. Si necesitas sanidad, ven. If you're believing God for a miracle, come. Si estás creyendo a Dios por un milagro, the Spirit is moving. El Espíritu Santo se está moviendo. The Word of God is spoken. La palabra de Dios está siendo hablada. There's something about to happen in your life. Hay algo que va a pasar en su vida. That has never happened before. Jamás ha pasado en su vida. If you are faithful.